Todos y bienvenidos al tramo final de estas conferencias de la Cátedra del Prado. Saben que hubo tres antes de Navidad y ahora retomamos con las tres últimas, con lo cual dará concluida esta cátedra. Y nada, no les voy a decir nada más. En la última conferencia pues había un personaje fundamental que era Giovanni Battista Gucchi y aquí volveremos a verlo en la siguiente, en la conferencia que hoy impartirá Elizabeth Cropper, que lleva por título Guercino y su respuesta a Gucchi y el clasicismo romano. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, y muchas gracias a todos por estar de vuelta. La verdad es que estoy encantada de estar de vuelta en Madrid, en el Prado, y espero poder retomar allá por donde dejé la cosa en noviembre con esta serie de conferencias que nos han permitido estudiar las obras de los grandes maestros boloñeses del 17 aquí en España y más en concreto en el Prado. Y a modo de profundizar nuestro entendimiento, también he explorado el punto de vista de mayor alcance que proporcionaban los críticos contemporáneos, sobre todo como lo explicaba el boloñese Carlo Cesare Malvasia, difamado pero insustituible autor, creo yo, autor de la Felsina Pitrice, que se publica en 1678. En noviembre, no sé si se acuerdan, pero en noviembre vimos a dos pintores a quienes apreciaba mucho Malvasia, en esta primera generación que fuera formada por los Carracci, que son Guido Reni y Domenichini. Aquí vemos los retratos que se incluyen en la Felsina Pitrice. Mi decisión es el resultado de la determinación de la identificación de Malvasia mismo, según Francesco Scanelli, de estos cuatro artistas, representando cada uno a su manera las mejores cualidades de una obra pictórica tal y como se desarrolla en la escuela de los Carracci. Así que hoy y la semana que viene hablaré acerca de los otros dos de los cuatro prohombres de Malvasia. En primer lugar, abajo a la izquierda, Francesco Barbieri, que nace en 1591 y fallece en 1666, y luego Francesco Albani, que nace en 1578 y fallece en 1660. De ahora en adelante voy a hablar de Barbieri, pero me voy a referir a él por su mote, que era el Bizco. El Bizco, porque era estrábico, decía su hermano, que como resultado de un impacto de la infancia. Al parecer, decía su hermano, su niñera le había dejado solo, se asustó mucho y el ojo se le quedó estrábico. Al parecer fue el cardenal Enzo Bentivoglio el que le llama quel Guercio d'Acento al recomendarle al papa Gregorio XV Ludovisi en Roma en 1621. El papa boloñés, que aparece aquí en el retrato, le llamó Guercino. Y Guercino se quedó. Guercino y Albani forman una pareja que contrasta dentro de este cuarteto de Malvasia, que es parecido al que se establece con Guido Reni y Domenichino, aun cuando las cualidades contrastantes no resultan tan patentes. De hecho, vamos a ver esta tarde que Malvasia veía una mayor comparación y contraste entre Guercino y Guido Reni. Igual que Guido, Guercino, aquí le vemos en esta bellísima representación, es una obra original de Leoni. Guercino quedó soltero, nunca se casó, pero era un hombre de familia al que todos sus amigos le querían. Su soltura social era igual que una naturaleza generosa, amable, cariñosa, que hacía que todo el mundo le queriese, aunque su concentración no permitía mucha interacción. El tipo de señor, de caballero, de pintor que Guido Reni desde luego no era. Vivió honorablemente y falleció como un santo, dejando en su testamento todo ordenado, algo que Guido no hizo. Sabemos que ambos artistas
pidieron ser amortajados con el hábito de los capuchinos y se decía que murieron vírgenes. Guercino evitaba la sociedad urbana muy competitiva de Bolonia en tanto pudo. Vivió con su hermano y con su familia en Cento, un pequeño pueblo a las afueras de Bolonia, donde había nacido en el seno de una familia humilde en 1591. No han cambiado mucho las cosas desde entonces. Y aquí es donde Velázquez le visita en 1629, quizás con la idea de traerle a España, aprendiendo también de sus obras ahí, como dice Manuela Mena. Y esta comparación es, de hecho, la propuesta de Manuela Mena. Aquí vemos un Guercino y un Diego Velázquez. La composición parece que se asemeja, ¿no? Y esta obra está pintada poco después de la visita de Velázquez a Guercino. Aunque Guercino sigue siendo su más conocido de los hijos predilectos, Cento no carecía vida cultural. Desde luego que es la persona más famosa, ¿verdad?, que haya dado Cento, pero había una gran vida cultural. Visto su emplazamiento y su constitución, Cento era más de Ferrara, de Módena, más cortesano, menos boloñesa y urbana. Aquí vemos este puntito, Cento, este Bolonia, aquí Módena y aquí Ferrara, justo fuera, por así decirlo, de este plano. En 1642, un año tras el fallecimiento de Reni durante la Guerra de Castro, cuando Taddeo Barberini, el sobrino de Urbano VIII, se planteó fortificar a Cento para el Papa francófilo ante los ejércitos de Eduardo Farnese, duque de Parma y gran aliado de España, Guercino consiguió una casa muy cómoda para su familia en el corazón de Bolonia. Es esta casa. Aquí aparece, no es un palacio, desde luego que no, pero es una casa cómoda para su familia. Y además pudo también hacerse con varias fincas en el campo. Ya establecido como primer pintor de la ciudad, ya había fallecido Guido, examina la obra de Guido con mucho interés. Aunque es cierto que Guercino sobrevive a Guido y a Domenichino por un cuarto de siglo, a Malvasía le resultó más difícil hacerse con información acerca de él, porque no quería creer lo que decía Guercino de que no había tenido maestro alguno. Insistía que Guercino algo habría aprendido de algún pintor insignificante en Bolonia antes de volver a Cento para trabajar con Benedetto Gennari. La hermana de Guercino, Lucia, se casó con el hijo de Gennari, llamado Ercole, en 1628, y sus dos hijos, Benedetto y Cesare, se unieron a su tío. No estaba segura de si mostrar o no esta obra. Puede que no sea de Guercino, porque el ojo no está bien. A lo mejor no es su hermana, desde luego el perro es grande y aristocrático. A lo mejor no es tampoco de la mano del hermano de Guercino, pero sí que me parece que representa de forma interesante el abordaje de una vida doméstica, ¿no?, a mediados del 17. El bienamado hermano de Guercino, y esta sí son obra de su hermano, un pintor competente, Paolo Antonio Barbieri, que vivía también con la familia. Aun cuando se trasladó a Bolonia, Guercino no permitió a nadie, aparte de los Gennari, a nadie permitió que le vieran trabajando. Solamente unos sugerentes dibujos nos permiten hacernos una idea de cómo era su espacio de trabajo y el lugar donde vivían. Aquí vemos el plato que está a punto de caerse, ¿no? Una escena doméstica, y aquí mujeres secándose las melenas ante las brasas, pues hace referencia al sentido del humor de Guercino en estos dibujos fantásticos. Y tampoco pudo informar, como hubiera querido, acerca de los hábitos de trabajo de Guercino, porque esto, desde luego, sería resultado de trabajo dentro de la casa, posiblemente con sus familiares sirviendo como modelos. Hay poco apuntado acerca de lo que pudo comentar el pintor. Algunas pocas anécdotas y aforismos de los apuntes de Malvasía parece que proceden del pintor mismo. Así que, aunque es cierto que la vida de Reni es la más larga del Felsina Pitrice, la de Guercino es de las más cortas y además consiste de extractos y citas de ciertos manuscritos, aquí pone Certi Manuscriti, escritos por el hermano o
o recopilados por el hermano del pintor, Paolo Antonio Barbieri, y otros miembros de la familia, incluyendo una lista de sus obras más importantes. O sea que esto es lo que tenía Malvasía como fuente. Hay otra diferencia que tiene que ver con el desafío relativamente novedoso de gestionar un negocio de artistas. Reni sabíamos que controlaba poco las idas y venidas de las obras en su taller, pero Guercino y su familia eran muy meticulosos y tenían todo apuntado entre 1629 y el 66. Aquí vemos una página, el libro de cuentas. Esto se mantiene durante su vida por el hermano de Guercino hasta que fallece. Cuando fallece las líneas se confunden un poco, pero como digo, estas son las cifras de 1666 cuando fallece el autor. Malvasía no conocía estos documentos, pero sí conocía otros, y en los documentos familiares utilizados por Malvasía se dice que Guercino había pintado 106 retablos, 144 pinturas para distintos príncipes, incluyendo cuatro papas, los reyes de Francia, España e Inglaterra y la reina de Francia. Por no hablar de las familias ducales de la Toscana, Módena, Mantua y muchos cardenales y embajadores. Esto es tremendo, incluso aunque él pintara a lo largo de más de medio siglo, son muchísimas obras. A diferencia de lo que solía hacer, Malvasía no identifica las obras, dice solamente que se encuentran en las más famosas colecciones de Italia y Francia y que en las galerías de Roma hay más obras de Guercino que de cualquier otro artista. Vamos a ver algunas pocas, porque a lo mejor no las conocen bien, no están familiarizados con la obra de este artista. Incluyen, por supuesto, obras famosísimas como Et in Arcadia Ego, tan importante para esta escena que luego toma Poussin más adelante en el siglo, estaba entonces en la colección Barberini. Luego la maravillosa Muerte de Dido, pintada para María de Medici, pero comprada por el cardenal Bernardino Spada, así como retablos como el de la Santa Petronila para San Pedro, que es una obra muy grande, muy azul, ¿verdad? Aparece en esta imagen, y luego la Magdalena Penitente, que una vez estuvo en Santa María Magdalena de Le Convertite al Corso y que ahora está en el Vaticano. Una cifra sorprendente de grandes obras de Guercino aún ahora se encuentran en Bologna y Cento, sobre todo en cargos religiosos, aunque he de decir que hay una menos tras el escandaloso robo de este retablo de San Vincenzo en Módena en agosto del 14. No se sabe dónde está. Durante 2 años ha desaparecido. Malvasía, ciñéndose a su política de inspección ocular, él era abogado y cuidaba las cosas, sin duda las visitó antes de incluirlas en su libro Le Pitture di Bologna, publicado en 1686. Otros también, siguiendo su ejemplo, las visitaron. Johann Wolfgang von Goethe, por ejemplo, que pensaba que Guercino era saludable y masculino sin ser vasto, admiraba su pincelada y color. Se desvió a Cento en octubre de 1768 para ver este Cristo resucitado se aparece a la Virgen. Vio en la expresión triste de Jesucristo y en la ternura de María un recuerdo de su sufrimiento mutuo que aún estaba por curar. Pero el que ella toque el costado le pareció horrible y pensó que estropeaba la imagen. Eso pensó Goethe. A Goethe le encantaba Guercino a pesar de lo que pintaba, que eran mayormente religiosos, y especialmente admiraba la Virgen con el niño bendiciendo, que sigue en Cento, porque era, y cito, una idea feliz. El pintor inglés Turner apuntó sus ideas acerca de esta famosa obra en 1802 cuando se veía en el Louvre. Ahí estuvo, tras la conquista de Italia por Napoleón. Y lo mismo en relación con Venus, Marte y Cúpido, pintado para el duque de Módena, que en su momento se le atribuía a Domenichino, pero que sabemos ahora es de Guercino. Turner pensó que eran deficientes, la Virgen apagada, el niño sin gracia, aunque sí le impresionó el color. Guercino era despreciado por los ingleses porque expresaba estos sentimientos religiosos. Además, este desprecio iría a más. La gestión cuidadosa de Guercino de su negocio puede que explique por qué pocas obras de Guercino llegaron a España.
Unas pocas sí llegaron, pero no se quedaron. El maravilloso Jacobo bendice a los hijos de José, por ejemplo, pintado originalmente para el cardenal Serra, uno de los más fieles mecenas de Guercino, se le entregó por el cardenal Sacchetti a Juan Alfonso Enríquez de Cabrera, almirante de Castilla y embajador de España ante el Papa Inocente X. Permaneció en España durante 200 años, pero en 1843 llegó a Inglaterra perdido para siempre. Es la primera obra maestra adquirida por el famoso y muy influyente crítico Dennis Mount en 1934. Y oiremos hablar más acerca de Sir Dennis Mount en unos momentos. Algunas obras sí se pueden ver y merecen ser más conocidas. En parte, yo lo que intento hacer en mis conferencias es llamar la atención a estas obras que están en el Prado. Creo que deberíamos de pensar más acerca de estas obras. Esta Liberación de San Pedro, adquirido del Marqués de la Ensenada por el rey Carlos III en 1768, es, y lo veremos, una obra importante, probablemente datando de los primeros meses de Guercino en Roma en 1621 o 1622. Aquí lo vemos. Lo vemos, están en las galerías ahora mismo. Es especialmente importante la pareja que lleva junta desde su producción, aunque ahora una está aquí en el Prado y el otro en el Escorial. Sería maravilloso si se pudieran reunir, aunque solo fuera de manera temporal. Susana y los viejos, a la izquierda, y Lotti y sus hijas, a la derecha, pertenecen a un grupo de cuatro obras, que incluye La Resurrección de Tabita, que ahora está en el Palazzo Pitti de Florencia, y El Hijo Pródigo, pintado para el cardenal Alessandro Ludovisi, arzobispo de Bolonia en 1617-18. En su Scritti Originali sin publicar, Malvasia apunta que Guercino mismo le había dicho que había pintado un hijo pródigo, un Lot y una Susana cuando tenía 26 años. De nuevo, claramente, estamos haciendo referencia a 1617. Estas obras, de hecho, son los primeros lienzos de Guercino que podemos documentar y fechar con certeza. Puede que en muchas instancias un hecho de este tipo sea una curiosidad interesante para los especialistas más avezados, pero para nosotros el hecho de que Malvasia apunte que estas obras existen nos permite entender que hay un aspecto poco usual, único, de la carrera y fortuna crítica de Guercino. Cuando se le redescubre a Guercino en el 20, es el poderoso claroscuro y el aparente naturalismo espontáneo que caracterizan las dos obras de Ludovisi, esta fantástica Luz de Luna, y la de su compañera. Esto es lo que se aprecia más, y no tanto la retórica y la carga piadosa de la obra posterior de Guercino. En el año 1920, en un ensayo rompedor que se llama Il vero Guercino o El verdadero Guercino, Matteo Marangoni defiende al sincero, auténtico Guercino prerromano, el que se aprecia en las obras del Prado y del Escorial. Aquí vemos las cuatro obras y aquí vemos esta Virgen a la derecha. Marangoni dice que es superior a la Purificación de Ferrara. Y estas obras, más tardías, posteriores, piensa que están infectadas por un clasicismo carrachesco, es decir, un estilo más romano, más ideal, más rafaelesco, y lo que él dice es la manera fría, repetitiva, cerebral de Reni. Marangoni, al despreciar a la escuela de Carracci, añade leña al fuego del redescubridor moderno más influyente de Guercino, el anglo-irlandés Dennis Mount. Aquí le vemos. Los estudios en el arte del Seicento, Studies in Seicento Art and Theory, publicado en 1947, intentan recuperar al artista cuya obra tanto admiraba, que coleccionó y que promocionó, al centrarse en su manera o estilo temprano y las causas de lo que él veía un cambio lamentable. También el estudioso alemán Heinrich Wölfflin influye sobre Mount,
que defiende la idea de Marangoni de que el auténtico estilo barroco era más natural y espontáneo, a la Rubens, que las composiciones más lineales y ordenadas de Reni, Domenichino o Poussin, tradiciones clásicas del movimiento que se dirigía hacia la libertad del barroco. Si compramos una obra como el maravilloso Elías alimentado por los cuervos, comparamos, como digo, con la purificación de la Virgen, Mahon concluye que la obra primera consigue el éxito de una forma que no es la que consigue la purificación. Ve que hay un encaje fundamental entre el temperamento del artista y su estilo más temprano. En las obras posteriores, dice, el artista parece que está fuera de su elemento, como un pato fuera del agua. Pinta de una forma más natural para Guido que para él mismo. Tout court, dice Mahon, ¿no será que el verdadero Guercino sea el Guercino joven? Mahon fecha el cambio en el estilo de Guercino muy concretamente a la fecha durante la que el artista vive en Roma, durante el breve papado de Ludovisi, que va de febrero 1621 a julio de 1623, y aquí vemos otro retrato, incluyendo a su muy influyente sobrino. Aquí le vemos. Muy importante para Mahon es la idea de que Guercino, que llega a Roma en mayo del 1621, no estaba listo para explicar ninguna justificación teórica razonada para dar a entender el porqué de su estilo primero. Es decir, que el cambio de un estilo que a él le resultaba espontáneo, natural, tendría que originar en algo intelectual. Es decir, una influencia exterior. Mantiene Mahon en su argumento que esta aparente oposición entre lo espontáneo y el intelectualismo es una figura a la que ya conocemos, comentamos a esta persona en noviembre, Giovan Battista Agucchi, amigo de Carracci Domenichino, nombrado secretario de Estado por el Papa Gregorio XV el día después de su nombramiento. Aquí vemos que aparece el retrato importante. Mahon ha redescubierto el tratado sobre la pintura que Domenichino y Agucchi habían conseguido juntos, y vio hasta qué punto era importante para escritores posteriores, especialmente Giovanni Pietro Bellori. Le vamos a conocer en mayor profundidad en la conferencia sexta, que defendía lo que mantiene Agucchi, que es que los pintores tienen que representar las cosas en función de una idea de la naturaleza perfeccionada, en función de la imitación de modelos artísticos selectos, lo antiguo, y no nunca planteando una imitación directa de las apariencias. Esto es esencial para el clasicismo del beau ideal, del bello ideal. Lo veremos en la conferencia sexta. Mahon propone que hay una atmósfera artística oficial en la corte de Ludovisi, defendida por las ideas de Agucchi, ejemplificado por Domenichino, es lo que impulsa a Guercino a no ser fiel a su estilo natural. Arrancado de su lugar de origen, mantiene, se vio debilitado por su estancia en Roma y nunca se recuperaría. Aquí comparamos la obra del Escorial, que está llena de movimiento, de chiaroscuro, y esta, que está en el Louvre, a principios de 1650 es cuando la pinta, y vemos una composición más sencilla y un chiaroscuro mucho menos potente, aunque desde luego el color sigue siendo maravilloso. Lo que piensa Mahon tiene mucho que ver con su cruzada para desestimar cualquier idea de que los Carracci se habían planteado una reforma meramente imitando los estilos de otros artistas de forma críticamente consciente de sí misma. El planteamiento de Mahon sobre la obra posterior de Guercino se va suavizando con el paso del tiempo. Y aquí vemos de nuevo este chiaroscuro maravilloso con los rayos de luna y la obra de Parma, que nos muestra una composición más espaciosa y más sencilla. Pero estas obras se han limpiado de forma tal que Mahon cambia su punto de vista, pero la falta de simpatía para esta dirección estilística, esta insistencia sobre lo foráneo, hace que sea más difícil que evolucione
la valoración de la evolución del pintor, y de hecho así ha sido en las últimas décadas. Este sentido de que el estilo de Guercino supera un cambio significativo, aunque no tengamos idea del calendario preciso, se expresa en su día, como reconoce Mahón. Y lo siento, esta obra era de Mahón. La verdad es que no aparece bien representada aquí, y si comparamos con la obra de los 50, apreciamos las diferencias. Esta manera lánguida posterior, así la describe el biógrafo Jean-Baptiste Passeri, a menudo se explicaba por una emulación de René, esta obra que seguro que la conocen ya, pero más bien Agucchi o Domenichino son quienes lo explicarían. De forma satisfactoria, tanto para Marangoni como para Mahón, el estilo personal de Guercino resulta de una inclinación natural y no del duro trabajo de la imitación que caracteriza la Academia Carracci, en la que insistía incluso Guido. Así que veamos lo que dicen los críticos contemporáneos. Francesco Sanelli, por ejemplo, en el Microcosmo de la pintura, que se publica en 1657, y recordamos, por cierto, que la portada la diseña Guercino. Aquí vemos la escuela romana, la veneciana y la lombarda, que están pintando al arco iris. No vemos que se haga referencia al diseño de Florencia, ¿verdad? Guercino aparece como artista de gran talento e inclinación natural. Como dice Alessandro Cherini, pintor también, Guercino pintaba lo que quería, mientras que otros pintaban lo que podían. Así era su talento. Ahora, Scanelli vincula a Guercino al pintor del 16, Correggio, que también pensaba era demasiado talentoso por mor de esta inclinación natural. Una asociación comprensible de Guercino, aquí vemos la famosísima Virgen con San Jerónimo a la izquierda de Correggio. Es comprensible, como digo, esta asociación, que se ve complicada por el vínculo adicional de Scanelli de Guercino con Michelangelo Merisi da Caravaggio, porque en sus años formativos Guercino evidentemente estaba en contacto con obras de Correggio, desde luego mucho más que cualquier obra de Caravaggio. Este vínculo o relación entre Guercino y Caravaggio a menudo se comentó, hasta tal punto que en la biografía del artista de Guercino, Jacopo Alessandro Calvi, en 1808, dice de Guercino que es casi un altro Caravaggio, que es casi un otro Caravaggio. Quizás en parte porque el planteamiento no es nítido, el claroscuro, el naturalismo, se asocia con el lombardo, Caravaggio, y aquí diría especialmente, cuando no había fotografías a color, Mahón estaba decidido a defender que Caravaggio, que fallece en 1610, no podría ser más que una influencia incidental y desde luego no formativa de la obra de Guercino. La relación de Guercino y Caravaggio la estudiaban más sutilmente los contemporáneos, y vamos a dedicarle unos minutos. Guercino a menudo diseñó sus composiciones alrededor de retratos de medio cuerpo, un formato que gustaba a Caravaggio. Aquí, desde luego, no estamos viendo una figura de cuerpo entero, tres cuartos como mucho. Y especialmente implementó, como dice Malvasia, su estrepitoso y robusto chiaro et ombra, su poderoso y fuerte claro y oscuro, el claro oscuro, en sus obras primeras. Hablando de Guercino, aquí vemos. Exagera el aspecto natural, como lo había hecho Caravaggio. ¿Y cómo lo hace? Utilizando una fuente de luz suspendido por encima del grupo. Esto no es exclusivo de Caravaggio, desde luego, pero se asocia con él. Y Malvasia eso lo entendió perfectamente. Pero estas asociaciones con el claroscuro de Caravaggio siempre fueron entendidas por críticos del 600 como moderadas por la disciplina y gracia que Guercino conseguía de su estudio de Ludovico Carracci y de Guido Reni, y sus colores robustos, y de nuevo, lo siento, aparecen demasiado llamativos en esta reproducción capitolina, siempre
armoniosamente templados de una forma que le diferenciaba de los demás. Estos críticos contemporáneos vieron lo que no habían visto críticos posteriores, que es que Guercino se parecía a Caravaggio en ciertos sentidos, pero no en todos. Pero vamos a volver a Malvasía y su breve vida de Guercino, que abre con una interesante comparación de pintura y música. Igual que una bella voz, dice Malvasía, representa el 90% de lo que necesita quien canta, el resto, por supuesto, es la música, pues lo mismo cabe decir de un pintor que maneja bien los colores, ya tiene el 99% de lo que hace falta para pintar. A todo el mundo le llama la atención el color y pocos se plantean las profundidades del diseño. Y en sus apuntes Malvasía cita a Monteverdi cuando dice que una bella voz puede hacer que una mala partitura sea buena y viceversa. Malvasía describe los colores que utiliza Guercino como el terrore e flagello de otros estilos, el terror de otros estilos, y sobre todo lo contrapone a la vaguezza, a la dulzura de Guido. Aquí se aprecia, ¿no? Son dos composiciones muy parecidas, pero aquí hay un color que vibra, ¿no? Este chiaroscuro tremendo, y Guido, pues es más delicado, más suave la tonalidad en términos generales. Mantenía Malvasía que Guercino incluso superaba a Caravaggio. Se hace con su naturalismo, con los colores vigorosos, pero lo corrige porque añade gracia. Esto lo aprende de Guido. Él pensaba que los colores de Guercino eran a modo de caricatura, una exageración, una terribilidad que superaba lo natural. Aquí, de nuevo, vemos una virgen, ¿verdad? Muy bonita, con estos rayos de luna que la iluminan de atrás y de arriba, y esta conocida Madonna de los Peregrinos de Caravaggio, Virgen de los Peregrinos de Caravaggio. Algunos suavizan los colores para conseguir armonía, pero el artista de Cento los fortalecía, podemos decir. Intentaba romper el límite, pero moderándolo de forma tal que el exceso era agradable. Vemos que utiliza las escenas nocturnas con la iluminación de las teas o escenas diarias o de día, iluminadas por el sol. Malvasía nos dice que Guercino había insistido que él había aprendido a pintar, no en academia ni con un maestro, sino estudiando la obra de Ludovico, la Virgen de los Capuchinos, que está en Cento, aquí la vemos a la derecha, y la Conversión de San Pablo, que está en Bolonia. También cita a sus contemporáneos Mengazzino y Battistino. En 1665, uno le había dicho al otro que Guercino sencillamente había robado su estilo del San Pablo de Ludovico. El otro dijo que Guercino había aprendido de la Virgen de Ludovico, pero lamentablemente Guercino había pensado que este era el estilo de Ludovico. Esta luz, este claroscuro, este modelado, esta acción dramática, la iluminación, el claroscuro aquí, resultan patentes también. Pero lo que dice Malvasía es que se planteaba Guercino que este era el estilo de Ludovico, pero había sido un accidente de un momento en Ludovico, pero se convierte en la sustancia de Giovan Francesco, así que este elemento lo convierte en su fuerza. Malvasía reconoce la individualidad del estilo de Guercino, aprecia en el sistemático uso que hace de un color vigoroso una limitación que no aparece en los Carracci, sobre todo en Ludovico, que fue seguidor. Y ahora me voy a adelantar a mí misma. La última vez que hablamos comentamos el impacto de la Felsina Petrice y sabemos hasta qué punto el argumento del diseño y del color que se da en la Academia Francesa pues ya es algo implícito en el examen que hace Malvasía de los puntos fuertes de estos miembros de la escuela de los Carracci. Pero Malvasía también apunta la respuesta de Guercino, un aforismo, y dice que tiene un estilo. Dice que no imita a nadie, que él había tomado un poco de todos y había conseguido su estilo, acorde a su genio, porque quien imita a otro siempre es segundo.
Este comentario y otros también de los 1650 no son muy originales, pero desde luego nos hacen comprender que el artista hace examen de conciencia y se conoce a sí mismo, igual que sus contemporáneos. Aunque Malvasía no prepara una lista de las pinturas de Guercino, pero sí que hizo inventario de grabados. Lo que apunta es poco, son breves, pero algunos son recalcados porque son especialmente bellos los originales. Aquí hace referencia a dos grabados de Giovanni Battista Pasqualini, son inspirados por obras de Bartolomeo Fabri en Cento, La incredulidad de Santo Tomás y El prendimiento de Cristo. En su inventario, Malvasía dice del primero que es un cuadro tremendísimo. No sé si se ve bien en pantalla. Y el segundo dice es il superbissimo cuadro. Los superlativos, pues, son excepcionales, porque lo que hace en el catálogo es explicar lo que es cada grabado, pero aquí está utilizando adjetivos. Estas dos obras están en la National Gallery de Londres y en el Museo Fitzwilliam de Cambridge, son de 1621, parecidos a la liberación de San Pedro, probablemente pintados antes de que Guercino se fuera a Roma. Si los vemos juntos, tiendo a pensar que eran en vísperas. Si los vemos juntos, creo que debemos de reconocer que se iba a Roma, pero ya estaba avanzando Guercino hacia Caravaggio, aunque sin olvidar las lecciones de Guido y Ludovico. Mahon se niega a ver el prototipo de Caravaggio tras la incredulidad de Santo Tomás. No, hace referencia a una influencia rubensiana. Dice que las figuras son menos plebeyas que en otras obras anteriores. Esto yo creo que nos revela mucho. Su análisis entero se cimenta sobre la determinación de demostrar que la Santa Petronila, este fantástico retablo, tampoco tiene que ver con Caravaggio, solamente quizás en un sentido incidental o accidental. El original de El prendimiento de Cristo de Caravaggio, este de aquí, no lo conocía Mahon en 1947 y por tanto él no pudo considerar estas obras de Guercino, si los comparamos aquí, como una pareja polémica. Nosotros sí. Apreciamos la respuesta intensa de Guercino ante dos de las obras más conocidas de Caravaggio. Malvasía apunta que Guercino comparte la admiración generalizada entre los pintores boloñeses ante la incredulidad de Santo Tomás de Caravaggio, que se pinta originalmente para Vincenzo Giustiniani. Esta es una de las obras que más veces se ha copiado y hay varias excelentes versiones en Bolonia. A la derecha, El prendimiento de Cristo, pintado para Ciriaco Mattei, también inmediatamente se replica, aunque no tenemos conocimiento preciso de copias en Bolonia o Ferrara. Y replanteado por completo por Guercino en su estilo más colorido, con la pincelada más suelta de Ludovico Carracci, cuyo prendimiento de Cristo también es importante a la hora de plantear la encarnadura, y la obra de Princeton, me acaban de decir, quizás hay otra versión, pero es efectivamente una obra extraordinaria, 1590, Ludovico Carracci. Parece imposible, decíamos, que igual que pasa con la incredulidad de Santo Tomás, que Guercino no tuviera en mente a Caravaggio. Y si observamos las dos obras, El prendimiento de Cristo, vemos la colocación, por ejemplo, de las manos, observamos la disposición de las figuras a la derecha, parece que Guercino es más cruel y más vasto que las de Caravaggio, pero aquí vemos en el lado cómo entran a gran velocidad y hay una fuente de luz. Esto, desde luego, es una respuesta de Guercino ante el modelo de Caravaggio. Esta pareja de obras, dos de Guercino, ahora, nos muestra un Guercino que tiene 30 años, que piensa de forma crítica y estratégica acerca del desafío romano que más le provocaba, aunque es cierto que Caravaggio había muerto. Ya en sus primeras obras y hasta el momento en el que llega a Roma y más allá, Guercino podía analizar
juiciosamente los estilos que le interesaban, igual de bien que cualquier otro seguidor de los Carracci. Pero lo que resultaba era suyo también. Muchas más obras de Guercino, 28 en total, incluyendo estas tres, fueron depositadas en París 1797, que de Domenichino y Guido Reni, 3 y 9 respectivamente, para el Louvre de Napoleón. La razón, porque estas representaban para una regeneración de artistas de Francia el progreso de un artista, la carrera de un artista, desde los 22 a los 72 años, mostrando su progreso y declive. No solamente aprecian sus obras de madurez, también, por ejemplo, su respuesta a los Carracci y a Caravaggio en sus años de juventud. Aquí vemos estas escenas muy de Caravaggio, ¿verdad? Pero, claro, con una relación estrecha para con los Carracci. Vuelven a Cento y a Módena, es cierto, pero sí que estuvieron en París. El comisario de Napoleón los llevó a París tras la guerra. Esta evolución del estilo de Guercino tenía y sigue teniendo un origen misterioso. Malvasía insistía que Guercino tenía que haber tenido un maestro, y así muy difícil pensar que sus principios fueron tan poco convencionales, incluso milagrosos, como decían algunos. A ver, la familia decía que cuando era pequeño había pintado la Virgen de Reggio o de la Giara en la fachada de su casa a los 8 años, espontáneamente representando esta imagen milagrosa, participando aún de niño. No existe ya, pero apreciamos una representación más sofisticada de esta Virgen de la Giara cuando tenía 27 años. Tras este comienzo original, parece que a Guercino le han tenido que descubrir una y otra vez. Igual que la historia de Vasari, del descubrimiento de Giotto, a quien se encontró dibujando directamente sobre piedras, los descubrimientos y redescubrimientos de Guercino implicaban una interpretación del artista como talento natural, un chico de campo cuya espontaneidad se expresa en su brillante claroscuro y en el uso que hace del color, en sus dibujos desenfrenados. Según contaban en la familia, en 1616, Bartolomeo Fabri, que sería dueño de dos obras caravaggescas, preparó una serie de salas en su casa, en Cento, para el joven de 25 años, para que pudiera llevar a cabo su Academia del Nudo para 24 alumnos. Dice Malvasía, enseñando Kegli non imparo mai da veruno, enseñando lo que nadie me ha enseñado a mí. Paradójico, ¿verdad? Estas dos obras habían pertenecido a Fabri y hacen referencia al progreso del pintor. El siguiente descubridor de Guercino parece fue el padre Antonio Mirandola, canón de San Salvatore, en Bologna. Malvasía dice que Mirandola se hizo con un San Mateo por el artista, lo llevó a Bologna, sería este cuadro de aquí, y lo colocó en el camino de una procesión. Y resultó que al azar el cardenal Ludovisi lo vio. Inmediatamente descubrió al artista y Ludovisi encargó un conjunto de los cuatro evangelistas, que ahora están en Dresde, y también las dos obras que tenemos en Madrid. Al año siguiente le volverían a descubrir a Guercino. Ahora sería Ludovico Carracci, que celebró y conmemoró su presencia en Bologna en dos cartas, en julio y en octubre de 1617. En la primera, probablemente con nuestros cuadros de Madrid en mente, Ludovico dice, escribe, que el joven está ahí para trabajar para el cardenal Ludovisi y que trabaja heroicamente. Y en la otra carta le describe como un joven de Cento, gran dibujante y extraordinario colorista, un monstruo de la naturaleza que dejaba sin habla a quienes veían su obra. Aquí vemos dos dibujos que son más o menos de ese tiempo. Los descubrimientos de Guercino, el monstruo de la naturaleza, todavía quedaban por hacerse, porque tras Mirandola, que le animó a que preparara un libro modelo de dibujos de ojos, bocas, cabezas, manos, pies, para enseñar a los principiantes, y don Pietro Martire Pedersani se lleva el libro a Venecia con Guercino. Se lo mostró a Palma Giovane diciéndole que los dibujos eran de mano de un principiante que quería estudiar con él en Venecia.
Palma, que había producido un libro parecido, un cuaderno parecido, respondió diciendo que este anónimo sabía mucho más que él. Guercino se sonrojó, se supo que él era el autor, se hicieron amigos y Palma llevó a Guercino a distintos sitios en Venecia para que conociera a Tiziano, las obras de Tiziano. Mirándola entonces consiguió una serie de grabados de los dibujos de Guercino por Oliviero Gatti y Guercino le dedicó el libro a Fernando I, duque de Mantua. Estas historias hacen referencia no solamente a un reconocimiento instantáneo del talento natural de Guercino, sino que también hacen referencia al despliegue paradójico del artista que se supone que carece de formación, pero se hace fuerte con estas prácticas académicas de dibujo y de imitación de otras artes, sea Ludovico o Tiziano. El dibujo era fundamental para la obra de Guercino a lo largo de toda su vida, así como su respuesta crítica ante las obras de otros artistas. Quedó poco escrito de mano de Guercino en relación con la práctica y teoría, pero sin prejuicio, sus obras nos cuentan mucho acerca de su planteamiento crítico, especialmente en los 1650, cuando Guercino puede pensar, reflexionar, sobre todo en conversaciones en Bolonia con Charles Alphonse Dufresnoy y Francesco Albani y también con la generación más joven. En 1660, Raphael Trichet Dufresne le dedica a Guercino un ejemplar de la edición de París de 1651 del Tratado de la Pintura de Leonardo da Vinci, dedicándola al más famoso pintor de nuestro tiempo de una obra de uno de los más famosos artistas del pasado. En este fantástico volumen, Guercino sin duda vio cosas muy interesantes, sobre todo en relación con la creación de relieves gracias al uso del claroscuro y del color. A cambio, Guercino le presentó su obra más preciosa, que era la Presentación de Jesús en el Templo, originalmente pintada en 1623 para su amigo Fabri en Cento, pero que recuperó y mantuvo en su dormitorio sin querer nunca más separarse de esta obra. Hay un indicio de que Guercino se había preparado, posicionado y conformado, y es el Amor Fedele, que ahora está en la National Gallery of Art de Washington, que pintó para el coleccionista veneciano Giovanni Donato Correggio en 1654. Aquí vemos a un pintor. Le vemos. Es curioso estar delante, ¿no?, de la obra porque la ilusión es poderosa. Le vemos con el caballete, le vemos con el lebrel, le vemos con el cupido y le vemos en la mano sujetando sus pinceles. En primer plano aparece un bloque de piedra con una serpiente de la eternidad, el Uroboros, que nos trae a la memoria la imagen de el amor eterno en la obra de Otto van Veen, Amorum Emblemata, de 1608. Aquí aparece Cupido, el Uroboros, el título de Amor Eterno. El perro, la serpiente, la piedra, recalcan la fidelidad del pintor para con su mecenas, para quien también pinta el Amor Virtuoso, de 1654. Aquí Amor, rodeado por los atributos de escultura, música y pintura, sostiene un cancionero, pero, igual que pasa en el autorretrato, siempre son los colores los que hacen que todo tome vida. Otra obra alegórica que data de los 1650, la pintura e il disegno, pintura y dibujo, fue pintado para el príncipe Ludovisi en 1656. Ahora está en Dresden. De nuevo, el lienzo sobre el caballete y Amor mismo está dormido, Cupido duerme. El artista es la pintura misma, que respetuosamente mira el dibujo en tiza roja que sujeta diseño, un anciano que aparece convencional, ¿verdad?, como el padre de la bella pintura, pinturas. Quería mostrar que este es uno de los medios favoritos de Guercino, ¿verdad?, que tiende un puente entre el dibujo y el color y lo representa en sus obras más de una vez. Ese asunto de la relación entre el diseño y el color surge una y otra vez en la obra de Guercino. Tras la muerte de Guido Reni en 1642, Guercino es caposcuola en Bolonia y esta
obra, este retrato del Cupido dormido dentro del lienzo, puede que sea un tributo a su maestro, cuyo amor dormiente, de tamaño natural y muchas veces copiado, estaba en la colección del Duque de Módena. Está en Módena, hay muchas versiones de esta obra, pero no sé si alguno se piensa que sea el original, pero nos hacemos una idea de la referencia a la que se remite Guido. La manera muy grácil de Guido, desde luego que tuvo un efecto sobre Guercino, pero el artista de Cento también se mantuvo cercano a sus raíces lombardas. Los pliegues táctiles del drapeado, la posición o el posicionamiento central del anciano y el bebé dormido, entre el naturalismo ideal a la Tiziano de la Academia de los Carracci y el encanto de la vaguezza de la segunda manera o el segundo estilo de Reni, nos permiten pensar que es el estilo de Guercino, como él decía. Guercino pintaba y dibujaba como modelos a las personas normales que le rodeaban, y vemos las manos y los pies rugosos de los campesinos, y aparecen vírgenes morenas, hijas de campesinos, pero su realismo no se remitía a la vida de la calle. Y tampoco Cento, que estaba a 35 kilómetros de Bolonia, 38 de Modena, 35 de Ferrara. Tampoco era Cento, como digo, un entorno rústico pastoral. Aquí vemos Ferrara, claramente, este pequeño bucle aquí, o calcetín, que incluye Cento, Bolonia y Modena. Guercino podía llegar en unas pocas horas a Bolonia, a caballo. Cuando cayó en depresión al fallecer su hermano, el duque de Ferrara le mandó un coche e insistió en que fuera a su corte. Shilpa Prasad nos muestra hasta qué punto era vital la representación teatral en el pueblito de Cento, en parte porque estaba cerca de Ferrara, pero también porque recibían el apoyo del mismo Bartolomeo Fabri, que le había proporcionado a Guercino el taller para su academia de dibujo. Aquí vemos un dibujo que está en el British Museum, es fantástico, y vemos un escenario y el público. Esto sería el tipo de representación que Guercino no solamente apreciaría, sino que además diseñaría para esa escenografía. En los 1620 hay apuntes que dicen que había decorado Guercino lo necesario para la producción de I figliuoli d'Aminta en el teatro de Fabri, y también la naturaleza teatral de los festivales populares en Cento o en Bolonia, donde fuera. Estas representaciones de teatro musical fueron inspiradas por nuevas interpretaciones de la teoría dramática de Aristóteles, especialmente de Castelvetro, que proporciona la primera traducción al italiano de Poetics en 1570. En dibujos como este, que puede que estén relacionados a una representación teatral, casi podemos oír, ¿verdad?, el lamento de Dido. Está visiblemente afectada, gesticulando, cantando, con esos pliegues. Según Castelvetro, cuando traduce Aristóteles, los actores o representatori tenían que llevar trajes contemporáneos y hablar un lenguaje corriente para representar lo real y natural. Y aquí vemos una obra maravillosa que está en Minneapolis, de una entrada teatral de Herminia, que visita a los pastores, importante en su momento. Pueden llevar ropajes o hábitos ricos, como en La muerte de Dido. Pueden ser sombríos y trágicos. Aquí vemos, ¿no?, estas cortinas, la muerte de Cleopatra. Sean laicos o religiosos. Esta obra, por ejemplo, está en el Prado. Está en una situación algo delicada, pero es bellísimo. Una composición muy bonita. Pero en cualquier caso, las figuras de Guercino a lo largo de toda su carrera están bien colocados. Desde luego, se les aprecia en tres dimensiones, pero no son hiperrealistas, porque incluso antes del interludio romano, sus gestos y composiciones siempre están calibrados para sugerir una relación con el público, divino o profano. Este distanciamiento teatral es exclusivo a Guercino,
a medida que las representaciones teatrales variaron de lo pastoral a lo trágico. Quiero acabar mi conferencia hablando acerca de las fechas de las obras. Así he empezado. Y quiero acabar con una comparación directa entre Guercino y su máximo rival. Aquí lo vemos, en el Prado. Bueno, espero que algún día lo sea, cuando se recuperen las galerías. El 30 de agosto de 1660, Camillo Massimi, que aparece aquí en este retrato de Velázquez de 1650, escribe desde su finca a Giovanni Pietro Bellori en Roma, describiendo obras que recuerda haber visto en la colección real española cuando era nuncio para el Papa Inocencio X en los 1650. Recordaba dos pequeñas obras del Alcázar que él había presentado al rey, uno de Guido, otro por Guercino, casi del mismo tamaño, pequeñas, 105 por 80, 99 por 75 centímetros, pero la fecha de una a la otra está a 20 años de distancia. La obra de Guido se calcula que es a finales de los 1630, pocos años antes de que falleciera en agosto de 1642. Su paleta subida, su modelado sencillo, esbozado, lo vincula con otras obras como El rapto de Europa, que antes estaba en la colección de Mahon, y sobre todo, pensando en el tema, se vincula con Fortuna. En la mejor versión de esta obra popular, Guido nos muestra a Fortuna lanzando monedas de una limosnera. La diosa vuela tras el globo terráqueo y este pequeño Cupido se agarra al ropaje y a su cabellera intentando ralentizarla. El Cupido de Van Veen, más típicamente, busca el flequillo, porque si se te escapa la oportunidad, la pintan calva. Pero Guido quiere todo. La palma y el cetro dorado en su mano representan el poder, el renombre inmortal que puede conceder la diosa Fortuna, aparte de riqueza y poder. Pero el Cupido de Guido, entregado a Felipe IV por Massimi, es hasta cierto punto primo de esta alegoría. El libro de cuentas de la familia Gennari nos habla de el pago que recibe Guercino en dobles españoles del padre Salvatore de Piacenza, en junio de 1654, y además le pagan 25 onzas de laca roja y 21 onzas de lapislázuli para conseguir su azul ultramar. El pago, porque hay que pagar este pigmento caro, es notable, es poco usual, desde luego, a la hora de contratar, encargar una obra tan pequeña. Sería interesante ver en este planteamiento de Massimi un encargo, un especialmente valioso regalo para el rey Felipe IV, majestuoso compañero para el amor de Guido que había conseguido. La laca roja, el cielo azul ultramar son impresionantes, desde luego, aunque la obra fuera pequeña. Como apuntan Lisa Viven y Tommaso Falconiere, el rey obligó a Massimi a quedarse durante más de un año en el campo cerca de Campilla, respondiendo a las insidiosas acusaciones del nuncio anterior, que mantenía que Massimi apoyaba a Barberini, que era profrancés. Para cuando llega Madrid, mayo de 1655, el Papa Inocente X había fallecido y Alejandro VII era Papa. El regalo, conjugado a finales de 1654, representan deliciosas ocurrencias ingeniosas y de diplomáticos. Vemos el cielo de Guido, vemos un cielo rosado en vez de el más oscuro de Guercino. Coloca el pie sobre la piedra, este amor es firme, aunque entrega el regalo de la paz. Las manos del Cupido de Guido vemos que entregan la flecha a la paloma, que la entregará como oferta no solamente de amor, sino de paz, porque las armas de Cupido están sobre la tierra y la cuerda del arco rota. La imagen fascinante de Guercino es interesante, pero no idéntica. Guercino no quería acabar las obras de Guido, pero la oportunidad de producir un regalo para el rey de España sería interesante. Guercino también tenía su reservorio, podemos decir, de imágenes del amor que le servían como inspiración. Aquí le vemos atravesando un corazoncillo, pero hace referencia a Guido y su amor, la tradición emblemática que incluía no solamente como en el amor fedele. La obra de Van Veen aparece
esa referencia, pero obras como la de Tiziano, Triunfo del Amor, cuyo formato original era la de una portada rectangular, también con precioso azul ultramar. Tiziano incluye una fantasía, ahí vemos la laguna, pero Guercino de forma deliberada incluye convenciones de género, el puente, la torre, el árbol, que aparecen en muchas de las imágenes emblemáticas de Van Veen, ¿no? Aquí vemos la puente, la torre, el árbol repetidos una y otra vez en sus obras. Otro emblema también nos muestra cómo el amor no cede ante la riqueza. El amor se olvida de las monedas, de las joyas, hace caso omiso. Y esta imagen específica del Guercino de las monedas que salen de la limosnera hace referencia a la fortuna de Guido, igual que el globo. Todo ello puede que represente la magnanimidad del amor o que el amor triunfa, pero la especificidad de estas monedas, tesoro de Barberini, porque vemos que aparece el perfil del Papa con el que se había asociado Massimi, implica una referencia más tópica. En 1654, el Papa Urbano VIII Barberini llevaba muerto 10 años, pero el poder de Barberini, favorable al francés contra España, persistía. En Roma, Massimi era apreciado como peligroso para con España por sus vínculos Barberini, pero debería de haber sido un candidato importante para este puesto. Massimi se fue de España sin conseguir mucho en julio de 1658, pero sí había conseguido hacer un regalo excepcional al rey. El mensaje que manda Camilo Massimi a Felipe gracias a este díptico es que el amor puede que traiga la paz porque todo lo conquista, incluyendo el oro y específicamente la fortuna de la francófila, el francófilo papado de los Barberini, que se había malgastado en esta guerra en Italia. Espero que se vea bien en la obra. El amor, en el emblema de Guercino, y es un emblema, deja caer las monedas y mira además a la flecha que ha caído, que representa las batallas que ya no habrá que pagar. Y hay además un término adicional en este argumento construido por Guercino, que a lo mejor no compartió con nadie, porque Guercino aquí resuelve el dilema paradójico perenne. El amor impide que fortuna mande en el mundo. Durante un momento, Guercino celebra y conmemora a su rival aquí. Su amor, melancólico, pensativo, responde en este atardecer ante el optimismo interesante, pero casi excesivo, de la aurora perenne de Guido. Reni llevaba muerto 13 años, pero Guercino no dejó de pensar en él. Vemos que Guercino, Guido Reni, se corrige la oradora, era conocido porque pintaba con una gracia sublime, pero insistía en que era muy importante trabajar duro para conseguir ese estilo. El Guercino más terrestre nos permite plantear otra realidad, porque parece hacerlo todo sin formación y sin esfuerzo. Pintó a lo largo de toda su vida, interrumpido por Velázquez o por la reina de Suecia, pero constantemente refinando su estilo y siempre mirando al ejemplo de Guido Reni. Vuelve a Bolonia, quizás por amenazas de guerra, pero desde luego tenía que ver también con la muerte de su gran contemporáneo. Es como dijo Pablo Picasso cuando falleció George Braque, ahora, dijo, tendré que pintar por los dos. Estudiase, mirase, observase a Ludovico Carracci y a todos los demás, incluido Caravaggio, fue al final su contrario temperamental, Guido Reni, quien más inspiró y desafió al pintor de Cento y desde luego con unos resultados extraordinarios. Muchas gracias.